¿Qué tal, amigos? Bienvenidos nuevamente al canal. Les saluda Carlos. En esta ocasión, ya tenía rato que no hacía yo alguna reseña. No es por falta de ganas, a veces es por falta de tiempo. Y la verdad, he dejado archivadas algunas cosas que poco a poco irán saliendo, porque yo creo que la música tiene que... no envejece, finalmente yo creo que les voy a presentar más adelante cosas que no envejecen y que vale la pena comentarlas. Quizás muchos ya las hayan escuchado, pero pues también nos sirve para generar unas opiniones en retroalimentación que en algún momento puedan llegar a mostrarnos o darnos una pauta distinta de lo que ya hemos escuchado. En esta ocasión en particular, me da muchas ganas y quiero mucho hablar del último álbum de esa banda que últimamente se ha convertido como que en el Metallica de la música extrema, ¿no? Opiniones divididas y cosas así, ¿no? Me estoy refiriendo a Opeth. Opeth recién publica su último álbum, Sorceress, después de que su anterior disco, el Heritage, precisamente desatara toda esa serie de opiniones encontradas. Yo di mi opinión muy específica del Heritage y voy a repetir algo que si no dije en esta ocasión, lo tuve que haber dicho en algún momento, en algún podcast o en algún otro programa. Yo no tenía tan encumbrado a Opeth con sus primeros discos, esos que actualmente gozan de gran popularidad y una gran legión y de seguidores y se han convertido en un culto. A pesar de que escuché muchos, ¿no? El Orchid, el Deliverance, tengo algunos de ellos en mi colección, se me hacía muy bueno, pero se me hacía como que una banda que trabajaba en trocitos, ¿no? Esta es mi referencia, ya la he dicho y la repito en esta ocasión, porque a mí me pareció muy bueno y a mí me pareció también un desarrollo muy honesto el llegar a un punto como el Heritage, ¿no? Que ya era una banda totalmente de rock progresivo, casi vintage, ¿no? Recuperando o quitándose un poco ese sentido vintage o ese sentido retro o ese sentido revival, manejando las cosas y las producciones como la manejan ellos, ¿no? Muy cuidadas, muy con sus sonidos de guitarra, muy presente. Akerfeld cantando únicamente voz limpia, se ha olvidado de las guturales y en fin, el Heritage me pareció algo muy bueno porque mucho de la música que yo tengo como favorita viene de los 70s y es específicamente el hard rock, el punk y el rock progresivo, ¿no? Algunas cosas de rock en oposición, pero creo que los 70s hubo un gran desarrollo musical que todavía no acabamos de conocer todos los que estamos analizando esa época en retrospectiva como yo, y que sigue dando muchísima influencia actualmente, sobre todo para el metal en muchos de sus ámbitos. Y por eso me fascinó, me gustó mucho el álbum Heritage y después vi que que desató una serie de controversias y de diferencias de opiniones. Y viene ahora Sorceress y lo único que alcanzo a decir para todos los detractores es que si no les gustó Heritage van a tener obligatoriamente que odiar el Sorceress. Es un disco muchísimo más pausado que el Heritage. Es un disco que sigue manteniendo presente ese sentido de ir a ser una banda con esa influencia de rock progresivo setentero, pero ahora en una vertiente distinta, ¿no? Es un disco un poco más minimalista, es un disco, como decía, más pausado, más proyectado hacia el ambiente, que sí tiene ejecución, pero que no está que no está tan brillante en la producción, que está a mí me recuerda mucho, por ejemplo,
a los primeros discos de King Crimson, pero en las partes menos instrumentadas, ¿no? Las que iban un poco más a a la atmósfera, ¿no? No abusan de elementos. A mí me parece una consecuencia muy prudente del Heritage, ¿no? Yo escuché el Sorceress pensando que iba yo a escuchar una repetición del Heritage, ¿no? O que iba yo a escuchar algo como lo que hizo Steven Wilson después del Raven That Refused to Sing. Y no, me pareció muy buena la forma en la que está manejando su estilo Opeth en este Sorceress, y que obviamente lo va a apartar un poco más de la gente que se decepcionó de Opeth desde hace algún disco o algún par de discos. Pero yo lo recomiendo para la gente que está muy interesada en ver cómo estos músicos están, como les decía, dándole un estudio y una reinterpretación a mucha de la música que se hacía en los 70s, con el sonido y con lo que Opeth puede detentar actualmente a través de su nombre, que aparte goza de mucha popularidad y de mucha fama. Y eso es lo que a mí me ha traído, ¿no? Que si bien a mucha gente hizo eso, hizo esos primeros discos, los convirtió en un culto, porque experimentaban, porque eran singulares, porque no seguían mucho de las corrientes que estaban en boga en el momento en el que esos discos salieron, pero que ahora se sienten traicionados. Yo creo que Opeth sigue haciendo desde el Heritage tratando de ser una banda diferente a partir de sus propios parámetros, ¿no? De sus propios cánones, y con esa visión muy absoluta y muy real de ser una banda de rock progresivo influenciada directamente por todos los sonidos que ellos puedan recuperar de los años 70. Porque no son una banda vintage, porque no son una banda revival, porque no son una banda reinterpretativa. Porque suena a Opeth sonando de esa forma, porque es el paso siguiente del Heritage, porque les repito, se van a encontrar un disco más pausado, sin menos abusos instrumentales, más proyectado a la introspección, un poco más atmosférico, pero que siguen escuchando de esa forma, ¿no? Con esa influencia. ¿Por qué les digo que no es una banda revival? Porque actualmente hay muchas bandas revival, hay muchas bandas vintage que son específicamente y que suenan tan directamente a como sonaban las bandas en los 70s, y Opeth no es eso. Opeth está recuperando, no recuperando, influyéndose directamente por una serie de sonidos que ellos traen de allá y que los reinterpretan con sus posibilidades, con su tecnología, con sus capacidades, y que a mí me parece un álbum fabuloso. Me pareció un muy buen álbum. Sigo disfrutando mucho de todo lo que Opeth está haciendo actualmente, y vaya, yo es lo que puedo poner en contexto de este álbum Sorceress de Opeth. Si no odiaste el Heritage, yo creo que este te va a gustar un poquito más. Y si lo odiaste, pues ni te acerques. ¿Para qué haces, Billy? Nada más te vas a maltratar tu pequeño e infame cuerpo, emputándote por lo que Opeth está haciendo actualmente. En fin, escuchen el Sorceress y generen su opinión. Si gustan compartirla con nosotros, ya saben que todo buen comentario será bien recibido. Yo soy Carlos, nos vemos en la próxima. Hasta luego.